Y después de las entrevistas con los jugadores que hicieron parte de este gran final entre el equipo Real Ángel y el equipo Deportivo Unión, se llevó a cabo la premiación al mejor técnico, la valla menos vencida, al goleador, al equipo subcampeón y campeón. En esta oportunidad se vivió una fiesta de alegría de parte del equipo campeón, quienes gritaron campeón, campeón al recibir el trofeo. Y después de finalizó el gran compromiso de este gran torneo del fútbol en el sector de El Bolívar, el equipo Real Ángel, que se coronó campeón al vencer a su rival 3-1, rindió un homenaje al Dios Todopoderoso en esta oportunidad. CNC Deportes dialogó con Einer, casaca número 10, quien nos habla sobre los dos goles que se marca para el 3-1 y el triunfo que se logra. Al igual también dialogamos con el jugador Montoya del equipo Deportivo Unión, quien ocupó el segundo lugar de este gran torneo, que nos habla después de que terminó el compromiso. En la cancha de Bolívar se llevó a cabo la gran final del torneo del fútbol Real Congo Fútbol Club en esta oportunidad entre los equipos Real Ángel y el equipo Deportivo Unión, dejando como campeón al equipo Real Ángel por marcador de 3-0 a su favor, donde el equipo rival no pudo llegar para buscar el empate, al menos para llegar así a los puntos finales. Hay que mencionar que el equipo Ángel se corona campeón por quinta vez después de estar buscando ese título de este gran torneo del fútbol Real Congo Fútbol Club en la cancha del Bolívar.